La literatura a través del teatro. De hecho, este género le permitió pues, ser autor, director y actor de su primera obra. A partir de entonces pues, empezó un camino de largo recorrido que llega hasta nuestros días, donde ha practicado y ha escrito más de 150 títulos. Ha obtenido también, como premio a este esfuerzo y a esta calidad literaria, muchos premios y galardones que van desde el premio Barco de Vapor, Anaya, el premio H y, sobre todo, dos premios muy importantes en su haber, que son el Cervantes Chico y el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Es un experto y conocedor de las realidades de los jóvenes y a través de su imaginación pues, explora estos comportamientos y lo refleja en sus libros. Libros que, sobre todo, pues, atrapan desde la primera página y que tiene ese poder mágico de las palabras. De hecho, su primer libro infantil creo que se titulaba así, Palabras Mágicas y El Árbol Solitario, con el que los lectores pues, se sienten enganchados, no solamente los lectores expertos o experimentados, sino esos otros más difíciles a los que a veces es complicado ganarse. Pero él siempre ha dicho que su mejor premio son los lectores, aquellos que leen sus libros y que son capaces de compartir sus experiencias con él. De hecho, títulos tan famosos como Pupila de Águila, Noche de Alacranes, Autobiografía de un Cobarde, que en otras ocasiones hemos leído aquí, han sido libros que hemos trabajado y que siempre han gustado a los alumnos. Por eso, a pesar de esta distancia, creemos que la calidez del acto va a permitir ese encuentro entre vosotros, vuestras reflexiones sobre la obra del Rostro de la Sombra y el autor, al que vuelvo a agradecer su presencia, pese a estos problemas de última hora, y que después de que él nos explique y se dé a conocer, pues abriremos un pequeñito turno de palabra para que seáis vosotros también los que le comentéis lo que os ha parecido el libro. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, buenos días en primer lugar y bueno, Pilar, ¿no? Creo que eres Pilar. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por la presentación. Bueno, ya claro, recordaba que efectivamente que yo he estado en alguna ocasión, o quizá en algunas ocasiones, en vuestro instituto. Y es uno de esos institutos que recuerdo, ¿no? Que recuerdo especialmente. Así que, bueno, pues esta vez voy a estar de manera virtual, que se dice ahora. Yo creo que esto de los encuentros virtuales, que la verdad es que este año yo tengo ya la agenda llena también de encuentros virtuales. Yo creo que están bien, que es una fórmula nueva y además tengo la sensación de que se van a quedar, ¿eh? Se van a quedar. Sí, que en el futuro, bueno, pues en el futuro pues volveremos a hacer encuentros presenciales, iremos a un sitio, iremos a otro, pero yo creo que los encuentros virtuales se van a quedar, ¿no? Debemos aprovecharnos de la tecnología y en muchas circunstancias, bueno, pues podréis tener a un escritor, bueno, no solamente a un escritor, podéis tener a, bueno, cualquier persona, a un científico, cualquier persona que pueda ser interesante. Bueno, así que de verdad que encantado de estar con vosotros, con vosotras,
aunque sea de esta manera, yo de verdad que os siento cercano. Además, tengo la ventaja de que no necesito ponerme mascarilla. Como estoy en mi casa y estoy completamente solo en este momento, pues nada, no necesito ponerme mascarilla, lo cual es un alivio, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de libros y sobre todo vamos a hablar de uno, que es el que habéis leído, que es El rostro de la sombra. Yo quería hacer una pequeña introducción. Siempre me gusta hacer una pequeña introducción. Yo sé que lo más interesante de estos encuentros no es que el autor se convierta en un, no sé, un conferenciante, ¿no? Es decir, que de repente llegue aquí y ala, traiga una conferencia preparada, escrita incluso, y empiece a hablar y hablar y hablar y hablar, bueno, todo el tiempo la charla. Yo creo que por muy interesante que sea lo que haya preparado, al final siempre os decepcionaría un poco. Os aburriría incluso, sería un poco pesado, un poco aburrido. Así que yo nunca, nunca voy pensando en esa idea, ir ya con la charla preparada, estructurada. No, yo creo que lo más interesante es precisamente lo más espontáneo. La participación, el debate, el coloquio, vuestras preguntas, vuestras críticas, vuestros comentarios, yo creo que eso es lo ideal. Y yo creo que no va a haber ningún problema para que lo podamos hacer, ¿no? Nos organizamos un poquito y lo podremos hacer. Pero sí que antes me gustaría hacer, bueno, pues una pequeña introducción. Y pensando así, ¿qué comentar en la introducción? Bueno, pues quería hablar de algo que yo he notado en los últimos años, que es como una pregunta que se repite, ¿no? Algo que os interesa. Digo yo que os interesa porque siempre preguntáis por ello, ¿no? No tiene que ver con el libro en concreto que habéis leído. Tiene un poco que ver con el escritor, con la tarea del escritor, con el trabajo, con el mundo del escritor. La pregunta o las preguntas son las que se refieren a la inspiración. Esa es la palabra, ¿no? Inspiración. No os podéis imaginar la cantidad de preguntas que me hacéis en torno a la inspiración. Preguntas de todo tipo, ¿no? Hay algunos que me dicen, pero bueno, ¿qué es la inspiración? ¿O cómo funciona la inspiración? O sea, tú vas por la calle y de repente, ¡pum!, te cae la inspiración, ¿no? Como llovida del cielo, ¿no? Te cae la inspiración y ahora sales corriendo a tu casa y te pones a escribir. O no, o funciona de otra manera. O existe o no existe. Porque hay algunos escritores que niegan la inspiración, que dicen que la inspiración es un camelo, que realmente no existe. Que la única inspiración que existe es el trabajo. El trabajo. Ponerte a escribir un día y al día siguiente y al otro y al otro y al otro. Y una semana y otra semana y un mes y otro mes. Y así con el trabajo, bueno, pues es como aparece la inspiración. Pero si tú no la llamas, ¿y cómo la vas a llamar? Trabajando. Pues si tú no la llamas, la inspiración no viene nunca. Hay una frase muy conocida, que seguro que alguno habéis oído en alguna ocasión, porque es una frase de un pintor famosísimo que era Picasso, ¿no? A Picasso en una ocasión le hicieron una entrevista y le preguntaron también por la inspiración, ¿no? Le dijeron, bueno, ¿y usted cree en la inspiración? Y él dijo, sí, sí, yo creo en la inspiración. Pero la inspiración te tiene que pillar siempre con el pincel en la mano. Es decir, pintando. Él decía con el pincel, claro, ¿no? En mi caso sería, bueno, pues pillarme con el bolígrafo, con el cuaderno, bueno, con el ordenador en la mano, escribiendo. Y así realmente es como viene la inspiración. Hay una imagen, quizá muy de película, ¿no? Muy de película, ¿no? Que de repente el escritor que aparece y ala, le viene la inspiración y se encierra en su casa y se pone a escribir como loco y se pasa allí noches enteras escribiendo. Bueno, pues eso ya digo que es muy, muy, muy de película. Pero la realidad es otra. La realidad, para mí por lo menos, es el trabajo. Otra cosa diferente es que en un momento determinado se te pueda ocurrir una idea. Eso sí, una idea se te puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, donde menos te lo esperas. Y claro, es interesante cuando se te ocurre una idea, bueno, anotarla. Por lo menos para mí, ¿no? Porque, bueno, si no la anoto, me he comprobado que luego se me olvida. Así que creo que el escritor debe llevar siempre un cuadernito, una libretita, e ir anotando, pues, ideas que se te ocurren. A mí se me han ocurrido ideas, bueno, pues, por ejemplo, en un viaje. A veces he hecho un viaje que no he hecho ese viaje para que se me ocurriera la idea, ¿eh? A lo mejor he ido un viaje pues por puro placer, por trabajo, por otras circunstancias. Y de repente se me ocurre una idea.
algo he visto en ese lugar, sobre todo si es un viaje a lo mejor a un país al extranjero, a otra cultura, a otra sociedad, bueno, pues de repente ves algo que se te queda grabado, un Mira, pues aquí paisaje, los calestas humanos una gente, algo que te gigantes. llama la atención. Bueno, pues a veces de ahí ha surgido una idea, ha surgido un libro. Podría poner algún ejemplo. Pues recuerdo que de un viaje, hace ya unos cuantos años, un viaje que hice a una ciudad de Colombia, que se llama Medellín. Bueno, pues yo fui allí por un tema de trabajo, fundamentalmente. Pero a mí la ciudad de Medellín, no sé si habrá algún colombiano por ahí entre las clases, si hay algún colombiano sabrá a qué ciudad me refiero, pues es una ciudad que a mí me fascinó. Una ciudad que, bueno, que tenía fama de ser una ciudad muy peligrosa, pero que, bueno, ya no era tanto como antiguamente. Y cuando volví de aquel viaje, me di cuenta que tenía una idea que iba a ambientar precisamente en esa ciudad. Bueno, pues bien, la idea, vale, el comienzo ha surgido gracias a Bueno, ya un está ya, viaje. Pilar. Pero luego, ya digo, luego la inspiración es el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, para que de esa idea salga el libro. Bueno, a veces la idea se me ha ocurrido viendo, leyendo una noticia Espera. del periódico. Y Sí, esto lo voy a sí. relacionar un poco ya con el libro que habéis leído, con El rostro de la sombra. Una noticia del periódico. Sí, a veces lees una noticia en el periódico y esa noticia te hace pensar, te hace reflexionar, te hace preguntarte cosas y a lo mejor acabas viendo una historia. Y acabas creando unos personajes y acabas escribiendo un libro. Veréis, hace unos años, en Madrid, donde yo vivo, recuerdo que era un domingo, por la mañana, yo estaba hojeando el periódico del domingo, ¿no? Estaba ahí mirando, 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 y de repente veo una noticia, era pequeña, no le daban mucha importancia a la noticia, un pequeño recuadro, y la noticia decía que la noche, que en el fin de semana, no sé si la noche del sábado o del viernes, bueno, pues un grupo de jóvenes que volvía de una fiesta, podemos imaginar un botellón o algo parecido, ¿no? Volvían ya de madrugada, ¿no? O sea que yo me imagino que muy bien no deberían volver, ¿no? A esas horas, después de toda la noche de fiesta, bueno, pues se les ocurrió subirse a una pasarela que cruza una carretera de acceso a Madrid, que es un lugar que yo conozco muy bien, porque no está muy lejos de mi casa, o sea que el lugar lo conocía perfectamente. Y desde esa pasarela tiraron una piedra a los coches que pasaban por debajo. Bueno, ¿qué pasó? Pues nada, no pasó nada. La noticia decía que sí, que habían tirado la piedra, pero que los coches los vieron, pudieron frenar a tiempo, y todo quedó en un susto. Así que la noticia, el titular de la noticia podía haber sido, bueno, un susto en la carretera de acceso a Madrid, tal, no ha pasado nada. Bien, eso era. Pero yo conocía el sitio. Yo había cruzado por esa pasarela en alguna ocasión. Y la verdad es que no me lo quitaba de la cabeza. No hacía más que pensar en la pasarela. Me lo imaginaba por la noche. Me imaginaba a esos jóvenes por ahí arriba. Me los imaginaba tirando la piedra. Bueno, pues empecé a pensar, empecé a hacerme preguntas, preguntas, que yo creo que eso es algo que un escritor debe hacer siempre, hacerse preguntas, ¿no? Recuerdo, pues no sé, el año pasado, hace 2 años, en un encuentro, que era una chica que me dijo que le gustaba mucho escribir y me dijo, ¿y qué me aconsejas? Y a mí me salió así espontáneamente, le dije, pues te aconsejo que te hagas preguntas. Y la pobre se me quedó con una cara mirándome como diciendo, a ver, explícamelo mejor, ¿no? Porque, ¿qué significa que me haga preguntas? Bueno, pues sí, preguntarse por todo, ¿no? Por todo lo que te rodea. Y muchas veces esas preguntas que te haces son las que te van llevando. Yo empecé a hacerme preguntas, ¿no? A partir de esa noticia. Y me preguntaba, bueno, no ha ocurrido nada, todo ha quedado en un susto. Pero, ¿y si hubiese ocurrido algo? Porque podría haber ocurrido algo, ¿no? Esa quizá fue la primera pregunta. ¿Y si hubiese ocurrido algo? ¿Qué podría haber ocurrido? ¿Y si la piedra impacta en un coche y provoca un accidente? Porque eso también podría haber ocurrido. Así que seguí pensando en aquello. Imaginaba, bueno, pues un coche impacta una piedra y se produce un accidente. Y luego seguí pensando, ¿y si muere alguien en ese accidente?
Porque es posible, un accidente de coche, alguien puede morir en ese accidente. Así que, bueno, pues iba pensando, ¿no? Unos jóvenes que tiran una piedra, que provocan un accidente, que alguien va a morir en ese accidente. Y luego, por último, pues dándole vueltas, se me ocurrió una idea, que la persona que iba a morir, la mujer que va a morir, pues era la madre de uno de los que había tirado la piedra. O sea, perdón, la madre de la novia, no de uno, sino la madre de la novia de uno de los que ha tirado la piedra. Bueno, pues ya veis, una noticia del periódico. Una noticia del periódico fue el punto de partida. ¿Fue la inspiración del libro? Bueno, yo no me atrevo a decir que fue la inspiración de donde salió todo el libro. Fue, digamos, la idea, el punto de partida. Y luego viene la segunda parte, ¿eh? Pues meterte en tu habitación, encerrarte en tu habitación, en tu sitio de trabajo. Bueno, ahora estoy metido en mi sitio de trabajo. Lo que veis por aquí, pues es el sitio donde habitualmente escribo. Y allí ponerte a escribir, como decía antes, un día, otro día, otro día, y poco a poco ir haciendo el libro. Así que, bien, pues esto es lo único que quería deciros yo como introducción, ¿eh? No quiero alargarme más porque no me gustaría ser aburrido, pesado con la introducción. Lo que me gustaría a partir de ahora, pues es escuchar preguntas, ¿eh? Pues ya sé que tenéis algunas preguntas, pues escuchar esas preguntas. Porque es que además, El rostro de la sombra es un libro que se presta muy bien al debate, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas en el libro de las que se puede hablar, de las que se puede discutir. Seguro que hay algún aspecto con el que no estáis de acuerdo. Siempre me pasa, ¿no? Que hay algunos que no están de acuerdo. Lo anticipo un poco, sobre todo con el final, ¿no? Bueno, pues yo espero que haya preguntas y que podamos hablar del final, del principio, de las cosas que se os ocurran del rostro de la sombra. Y luego, pues si queréis saber algo más del escritor, no me refiero de mi persona, pero por ejemplo, del trabajo del escritor, del mundo del escritor, de la creación literaria, de cómo escribes, en fin, todo eso, pues también puede ser interesante. Así que estamos. Sí, Sí. empezamos, si queréis. Empezamos por primero, segundo A, si os parece, con las preguntas. Podemos hacer una pregunta a lo mejor por cada grupo y vamos así como dando vueltas, ¿no? O sea, sois Muy cuatro. ¿Sois cuatro grupos? Cinco, cinco. Ah, cinco grupos, ¿no? O sea, Bueno, A, B, C, D, E, ¿no? pues. Sí. Venga, vamos así Empezamos dando. por el A. Venga, Empezamos David. por el A. Buenos días. Una de las preguntas que tenía pensada era si tenías pensado desde un principio que un personaje del libro, como es en este caso la hermana de Adrián, pudiera ser la propia autora. Sí, pues la respuesta es no, no lo tenía. Yo no me gusta tener, cuando empiezo a escribir un libro, no me gusta tener todo pensado, todo planificado, ¿no? A mí, yo soy de los que me gusta más ir sobre la marcha. Hombre, por supuesto, con ideas, claro, tienes que tener ideas. Pero luego ir haciendo el libro poco a poco. Fíjate, yo quería que al final alguien descubriese la verdad, ¿no? Alguien. Pero estaba dándole vueltas, ¿eh? El primero pensé en uno de los tres, en Claudio. ¿Os acordáis de Claudio, no? Dije, bueno, pues Claudio, como es, bueno, el que siempre muestra más incomodidad con lo que está pasando, yo creo que es el más sensato de los tres, ¿eh? Pero también es el más débil. Quizás es el más débil de carácter, pero luego es el más sensato. Y pensé, bueno, pues que sea Claudio, que Claudio al final lo descubra. Pero luego no me gustó. O sea, yo mismo lo deseché. Y no me gustó porque yo creo que de cara a los lectores, Claudio iba a quedar un poco como, no sé cómo decirlo, como el traidor, ¿no? El que ha traicionado a los amigos. Así que dije, no, no, Claudio, Claudio no, Claudio no. Luego pensé, otra posibilidad, pensé en el padre de Adrián. Dije, vale, al final, cuando aparezca la familia de Adrián, cuando aparezca el padre, no sé por qué pensé más en la figura del padre que de la madre, en este caso. Y bueno, pues el padre es el que va a decir la verdad. Pero fíjate, cuando llegué a la familia, pues me ocurrió todo lo contrario. Que me gustó más la idea de que el padre, bueno, se hiciera incluso cómplice de su hijo, ¿no?
no solamente no lo descubre, sino que lo quiere tapar y tapar porque piensa que va a perjudicar a la familia, etcétera. Así que esa fue otra posibilidad que yo barajé, pero que también la desestimé. Y al final, bueno, pues al final me quedé con Reyes. Reyes, la hermana, esa hermana toca pelotas que dice el Adrián, ¿no? Un poco cuadriculada, porque es así, un poco cuadriculada. Yo creo que es la típica preadolescente, con 13 años. Por ejemplo, la edad de 13 años, pues yo reconozco que la busqué a propósito, 13 años. No quería que tuviera ni más ni menos, 13. ¿Por qué 13? Porque 13, bueno, a los 13 años sois como un poco cabezotas, ¿no? Un poco, lo blanco es blanco y lo negro es negro. Esto me lo decía hace poco una amiga que tiene un hijo así preadolescente, de 13 años. Y me decía, es que para mi hijo solo existe el blanco y el negro. O es blanco o es negro. Y si yo le digo, hijo mío, que también hay grises. No, no. O esto es así o esto es de otra manera, ¿no? O sea, que es verdad que yo creo que es una etapa de la vida que sois o que hemos sido todos así un poco. Y Reyes es así, muy cuadriculada. Lo justo es justo y lo injusto es injusto. Y ella piensa, ¿y si esto es injusto, por qué lo tengo que hacer yo? Si a mí me han enseñado siempre lo contrario. Y bueno, pues ella va a ser el detonante. Ella va a ser la que es capaz de descubrir la verdad. Es un final abierto, no se explica claramente, como a algunos les habría gustado, ¿no? Que se explicase ahí con todo tipo de datos y con señales. Bueno, pero se sugiere. Reyes es la que llama por teléfono y claro, ahí acaba el libro, pero se supone que es la que va a descubrir todo lo que ha ocurrido. Bueno, pasamos al B. Venga, grupo B. Ya está, venga. Hola. Hola. Vale, pues a mí me gustaría preguntarte, ahora que estábamos hablando del padre de Adrián y todo, me gustaría saber si usted cree que el padre de Adrián actúa bien en cubriendo a su hijo. Y también me gustaría saber si quién cree que actúa mejor, el padre o el hijo, y si usted, que ha creado el personaje, poniéndose en su piel, en la del padre de Adrián, si actuaría igual o delataría a su hijo. A ver, quita ya el sonido, porque si no se acopla. Abrís el sonido, hacéis la pregunta y luego lo quitáis y así nos oímos mejor, ¿vale? Hombre, has dicho una palabra que es un poco fuerte, que a mí no estoy muy de acuerdo con ella, que es delatar a su hijo. O sea, yo creo que no sería delatarlo, en todo caso sería hacerle entrar en razón. Es decir, mira, has metido la pata, has hecho un disparate, es un error, pues mira, hay que reconocerlo. Vamos a la comisaría, yo te acompaño, yo te voy a estar a tu lado, pero bueno, no sería como delatar. A ver, tú decías como que quién de los dos actuaba mejor. Yo creo que ninguno. O sea, yo creo que Adrián no está actuando bien, tiene miedo, tiene muchísimos miedos, le aterra que la víctima, la mujer que vaya a morir, sea precisamente la madre de ¿cómo se llama? De Nuria, ¿no? De su novia, ¿no? Con la que acaba de empezar, que está muy ilusionado por ella, ¿no? Y entonces ve que, bueno, que todo eso como se conozca la verdad, se le viene abajo. Y entonces se encierra en sí mismo. ¿Es criticable? Por supuesto. Y la actitud del padre, también. O sea, que yo diría, tal para cual, ¿eh? Los dos son muy criticables. Y luego, el último aspecto que me decías era, bueno, si yo estuviera en su lugar, ¿no? ¿Cómo reaccionaría yo en su lugar? Tendría que verme en su lugar, ¿no? Porque desde fuera es más fácil. Pero a mí, hombre, a mí lo que me gustaría es, desde luego, no actuar como actúa el padre. O sea, yo pienso, lo he pensado muchas veces porque me lo habéis preguntado muchas veces, yo pienso que en una situación así, yo lo que haría, le diría a mi hijo, mira, tienes que decir la verdad.
¿Te has equivocado? Sí. ¿Has metido la pata? Sí. ¿Habéis hecho un disparate? Sí. Pero sé responsable. Tienes que ser responsable. Así que vamos a la comisaría, vamos a decirlo. Yo voy a estar a tu lado, yo te voy a apoyar, te voy a proteger todo lo que pueda, no te voy a dejar solo en ningún momento, pero di la verdad, porque si no, no sé, vivir toda la vida con eso detrás es absurdo. Así que yo quiero pensar, ya digo, tendría que verme la situación, pero quiero pensar que reaccionaría de esa manera. Bueno, pasamos al grupo C. Venga. ¿Cree que el castigo es una buena medida para corregir una mala acción? Si es así, ¿por qué en el libro no se castiga a Adrián, Claudio y Borja? No sabemos lo que va a ocurrir después, ¿no? Claro, si Reyes descubre todo, pues bien, a lo mejor hay un castigo, evidentemente, ¿no? Ahí va a entrar la policía y la justicia y tal. ¿Van a ir a la cárcel? No, no van a ir a la cárcel porque no tienen edad penal, o sea que no van a ir a la cárcel. ¿Van a ir a un centro de menores? Bueno, ya nos meteríamos en otra historia, ¿no? Nos meteríamos en otra novela y nos meteríamos en otras circunstancias. Yo no he querido entrar ahí. Bueno, el castigo. Este libro, más que de castigos o no castigos, de lo que para mí el tema fundamental del libro es la ¿cómo decirlo? La responsabilidad, ¿no? La responsabilidad. Ser responsables de lo que hacemos. Ese es un poco el debate que plantea el libro. Vivimos en una sociedad en la que nadie se responsabiliza de nada. Siempre le echamos la culpa a otro, ¿no? No, la culpa la tiene este o la tiene el otro. Pero pasa a todos los niveles de la sociedad, ¿eh? No solamente los políticos, ¿eh? Alguno a lo mejor está pensando en los políticos, ¿no? Por supuesto que los políticos muchísimo, pero no a todos los niveles. Entonces, ese es el tema del libro, no el castigo. El castigo, bueno, pues a lo mejor en otros libros sí que lo he tocado un poco más. Recuerdo uno que citó Pilar en la introducción, que era Autobiografía de un cobarde. No sé si en algún curso lo leyeron en el instituto. Pues en Autobiografía de un cobarde, sí, hay un delito que ha cometido un joven de 16 años y hay un juez que le impone un castigo, ¿no? Lo que pasa es que es un castigo muy peculiar. Yo me inspiré en un juez real, un juez que tenemos aquí en España. ¿Cómo se llama? El juez es muy conocido, sale en la tele cada 2x3. Calatayud, me parece que se llama, el juez Calatayud. Que se ha hecho famoso por las sentencias, ¿no? Porque él impone unas sentencias siempre muy peculiares, sobre todo a los jóvenes, ¿eh? O sea, no decir, no, mira, te voy a meter en un centro de reclusión y vas a estarte allí un año entero recluido. No. Él dice, a ver, ¿has cometido este delito? Bueno, pues ahora, mira, vas a hacer un trabajo social, ¿eh? Un trabajo social que sirva para todos y que además ese trabajo social va a estar relacionado con el delito que has cometido. O sea, porque yo creo que este hombre, pues, y sobre todo con gente muy joven, pues no cree en el castigo. Es decir, bueno, el castigo, vamos a encerrarlo. No, cree más en la posibilidad de que el que ha cometido el error, bueno, pues piense, reflexione, se dé cuenta de lo que ha hecho, ¿no? Y que él mismo ponga la solución. Bien, pero ya nos iríamos a hablar de otro libro. Aquí sobre todo quedaros con esa idea. La responsabilidad, ¿no? La falta de responsabilidad. Bueno, pasamos al D, ¿no? Me parece. Si tú hubieses sido quien ha leído el libro, ¿cuál sería el final que tú te hubieses imaginado? ¿O no te lo hubieses imaginado, lo hubieses dejado así? Claro, como lector, ¿no? Yo me pongo en vuestro lugar, como lector, no como escritor. A mí como escritor me gustan mucho los finales abiertos, ¿no? Mucho. Pero claro, yo sé que a los lectores en general, os gustan los finales cerrados, ¿no? Y claro, pues siempre me lo reprocháis. Yo siempre trato de defenderme, ¿no? Los finales abiertos donde vosotros podáis, no sé, pues completar incluso el final, ¿no? Aportar cosas al libro. Yo creo que el libro, este libro, no está tan abierto como parece, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos que Reyes es la que está detrás de la llamada. Reyes es la que ha hecho la llamada.
¿Y para qué ha llamado? Hombre, no ha llamado a Nuria para preguntarle por el tiempo, si hace buen día o está nublado, ¿no? Claro, la ha llamado porque le quiere contar la verdad. Así que, ¿vale? Lo que pase después, yo lo podía haber cerrado mal, ¿vale? Contando lo que pase después, la reacción de Nuria. ¿Cómo va a reaccionar Nuria cuando se entere de que su novio, que lo tiene al lado además, lo tiene al lado en ese momento, es uno de los responsables de la muerte de su madre? ¿Cómo va a reaccionar? Yo creo que lo podéis imaginar, ¿verdad? Cualquiera de vosotros se lo puede imaginar. Poneros un poco en la piel de Nuria. ¿Cómo reaccionaría si de repente se entera de eso? Yo creo que alguno se tiraría al cuello de Adrián, ¿no? Se tiraría y diría, vamos, lo ahogo aquí mismo, ¿no? ¿Cómo reaccionaría el padre de Nuria? Pues fijaros, ya lo ha dicho en algún momento. Yo creo que al padre de Nuria habría que sujetarlo, ¿no? O sea, que todo lo que pase después, yo creo que el lector se lo puede imaginar. La reacción de Nuria, de su padre. Bien, pues como se ha descubierto todo, vale, pues la policía, va a llegar la policía, va a intervenir la policía. Tendrán que responsabilizarse de lo que han hecho, a la fuerza, pero tendrán que hacerlo. Pero que, yo no, ¿por qué no escribí yo todo eso? ¿Por qué no lo escribí? Pues porque yo pensaba que era previsible. Es decir, que cualquier lector se lo podía imaginar. Me gustó más. Me gustó más como escritor y yo creo que como lector, que es lo que tú me has preguntado, como lector, si yo leyese el libro, también me gustaría que quedase así, ¿no? Y imaginarme yo esos cabos sueltos que han quedado. Bueno, pasamos al E, me parece. Hazte un poquito, si no te oyes. Ahí ya está bien. Hola, buenos días. A usted que le gusta mucho el mundo del cine, según nos han contado, ¿le gustaría que su libro fuese llevado al cine? Sí, mira, el cine me gusta mucho, ¿eh? Yo soy de los que he crecido, pero además lo digo así, he crecido, ¿eh? Dentro de un cine. Porque yo cuando era pequeño, cuando tenía vuestra edad, tal, pues que me pasaba tardes y tardes y tardes y tardes metido en el cine, ¿no? Entonces había muchos cines de barrio que hoy la verdad es que se han perdido. Ahora los cines están en centros comerciales sobre todo, ¿no? Y yo en esos cines, bueno, veía una película y como era sesión continua, si me gustaba la película me quedaba y la veía dos veces. O sea, a mí el cine me gusta mucho. Me gustaría que se hiciera una película del Rostro de la Sombra. Bueno, nunca se ha hecho una película de uno de mis libros. No, ningún director, ningún productor se ha interesado por ellos. Pero bueno, yo creo que hay algunos de los que se podría hacer una película. Y sí, a mí me gustaría. Del Rostro de la Sombra hay muchos lectores que me lo han dicho. Bueno, este libro se podría hacer una película. Sí, se podría hacer. Si un productor me lo propone, yo os aseguro que le diré que por mi parte, encantado. Hay otra novela mía que se llama Noche de Alacranes, que es una novela que yo, fijaros, yo siempre he visto una película en ese libro, ¿no? O sea, he visto que sería fácil hacer una película en ese libro. Y además yo creo que podría ser una película bonita, en dos tiempos, en presente y en pasado. Eso en el cine queda siempre muy bonito, ¿verdad? Cuando aparece un personaje en el presente y luego aparece el mismo personaje años atrás, ¿no? Cuando era, a lo mejor cuando era más joven, ¿no? Y lo que se llama una secuencia retrospectiva, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay algunos libros míos que sí, de los que se podría hacer fácilmente en convertirlos en un guión cinematográfico. Pero eso nunca depende de mí. Hacer una película es muy caro, muy carísimo. Y claro, depende pues de una productora, una empresa que se dedica a hacer cine y que quiera y que le interese hacer una película. Es muy complicado hacer una película, muy complejo. Bueno, volvemos a Grupo A. El Grupo A le toca ahora. Hola, buenos días, señor Gómez Cerda. Quería preguntarle que, dado el final abierto que se nos presenta en su novela, ¿se ha pensado usted en escribir una secuela de esta misma o, por el contrario, prefiere seguir dejando a los lectores con la incógnita de lo que puede pasar después? Sí, no he pensado nunca en una secuela, segunda parte, continuación, no. Yo creo que los lectores se pueden imaginar, ya lo he dicho antes, ¿verdad? Podéis imaginar lo que pueda ocurrir, porque además no es complicado, porque es previsible. Antes lo decía, es que es previsible. Lo que pueda ocurrir ahora es muy previsible.
A ver, yo lo que he escrito, vamos a ver, os explico. El rostro de la sombra es el primer libro de una trilogía. Una trilogía. Claro, alguno estará pensando, bueno, pues ya está. Primera parte, segunda parte, tercera parte. Pero no, no es así. Son tres libros, tres novelas, pero son tres novelas independientes. No tienen nada que ver la una con la otra. Alguno estará pensando, entonces, ¿por qué narices lo llamas trilogía si no tienen nada que ver? Bueno, pues yo lo que quería era escribir tres novelas que fueran una reflexión sobre este mundo en el que vivimos, sobre esta sociedad, ¿no? El rostro de la sombra, que lo tengo por aquí. Bueno, pues una reflexión, ya lo he dicho antes, no voy a insistir, sobre la responsabilidad. No asumir las consecuencias de lo que hacemos. El segundo libro, lo tengo por aquí también. No sé si se ve bien. Pasos de marioneta. No tiene nada que ver con el rostro de la sombra. La protagonista de este libro es una chica. Una chica que tiene 16 años, que la llamo siempre por las iniciales, nunca le digo su nombre, MK, se llama así, MK. Bueno, pues MK, con premeditación, sabiendo lo que hace, conscientemente, dice una gran mentira. ¿Mm? Una grandísima mentira. Es tan grande la mentira que provoca, bueno, un revuelo social. Los medios de comunicación, eso que se llama el circo mediático. En cierto modo, esta novela trata de eso, ¿no? El circo mediático. Bueno, pues, como veis, completamente distinta. Y el tercer libro, lo tengo también por aquí, Los fantasmas del paraíso. Otra historia completamente distinta. Una reflexión también sobre este mundo, esta sociedad. Es, no sé, la corrupción. Pero la corrupción de un personaje famoso, un político importante, por supuesto de ficción, ¿no? Vista, sentida por su hijo. Su hijo descubre que su padre es un corrupto, bueno, cómo lo vive, cómo lo siente y sobre todo cómo le cambia la vida a él. Bueno, tres novelas independientes, pero yo he querido unirlas en esta trilogía, una trilogía que se llama Los hilos del silencio. No hay segunda parte y no se me ha ocurrido nunca continuar El rostro de la sombra, no. Prefiero este final. B, le toca al B ahora, grupo B. Hola, buenas. Hola. Mi pregunta era que si usted tenía pensado desde un principio el final que está ahora escrito o podría haber acabado de otra forma. Cuando empecé el libro, incluso cuando iba ya avanzando, a ver, no tenía claro el final, ¿eh? No lo tenía claro. O sea, yo lo que quería es que alguien al final, antes lo explicaba un poco, alguien al final lo descubriese. Pero no tenía claro quién iba a ser. Ahora, la idea de que alguien al final lo descubriese, sí, eso sí que lo veía. Quería que alguien lo descubriese. Luego Reyes y el final abierto, la verdad es que me salió así, ¿no? Cuando llegué a ese punto, cuando decidí que fuera Reyes, cuando Reyes está con su teléfono en la mano, llena de dudas, no sabe qué hacer, si llamar, si no llamar. Entonces ahí fue cuando vi ese final abierto. Y, vale, ella va a llamar, pero el lector es el que tiene que deducirlo, ¿eh? Yo no se lo voy a explicar claramente. Más que explicárselo claramente, se lo voy a sugerir. Yo soy un escritor que en general me gusta más... no me hago un guión previo al libro, a la escritura, ¿eh? Hay algunos escritores que sí, que primero se hacen un guión, un esquema, un resumen, y luego escriben el libro. Y luego otros escritores que vamos más sobre la marcha. Yo soy más de los segundos. Tengo ideas, tengo personajes, tengo una historia, pero me gusta ir... poco a poco, que la historia se vaya haciendo poco a poco. Venga, el grupo C. El grupo C, ¿dónde está? Mi pregunta es que Reyes y Nuria son más tranquilas y, en cambio, Adrián, Borja y Claudio son más agresivos e impulsivos. ¿Crees que las chicas son más responsables que los chicos?
más responsables que los chicos. Fíjate, yo creo que había tenido un poco esa, a lo mejor había tenido esa idea. No me ciño al libro, ¿no? Sino en general. Pero yo creo que últimamente estoy cambiando de opinión, ¿eh? Estoy cambiando un poco de opinión. Porque así tengo amigos, conocidos, y bueno, pues hay algunos que tienen hijas, pues más o menos de vuestra edad, ¿eh? De 13, 14, 15, 16 años, por ahí, ¿no? Tengo amigos que tienen hijas y también hijos, ¿no? Y bueno, últimamente la más conflictiva, las que más problemas dan, las que tienen a los padres desesperados ya, es verdad que tengo me estoy acordando de una amiga en concreto que está, vamos, que está desesperada, loca, ¿no? Ella dice que va a acabar en el psiquiatra cualquier día. ¿Por qué? Porque su hija la tiene así. O sea, que yo creo que últimamente todo eso ha cambiado, ¿no? Y luego dentro del libro, a ver, Adrián, Borja y Claudio no son agresivos, ¿eh? Son muy majos, son buenos chicos. Esto es algo que yo busqué a propósito en el libro. No quise presentarlos como, bueno, como unos agresivos descerebrados o como unos personajes marginados, medio delincuentes. No. Son muy buenos chicos y muy buenos alumnos, ¿eh? Muy buenos estudiantes. Yo lo hice a propósito, ¿eh? Porque claro, si hubiese dicho que eran, bueno, pues marginales, imaginaros que hubiese dicho, bueno, es que viven en un entorno familiar terrible, ¿no? Sus padres son alcohólicos o drogadictos o están en la cárcel o viven en un barrio marginal. Pues claro, alguno hubiese pensado, bueno, es normal, ¿no? En esas circunstancias es normal que reaccionen así. Pues todo lo contrario. Son chicos muy majos, muy normales, corrientes, pero buenos estudiantes. Bueno, lo que pasa es que cometen un disparate. Por las circunstancias que sea, pero cometen un disparate, ¿no? Y luego el problema es que no se quieren hacer responsables. Yo creo que no se trata de que sean más agresivos los chicos o las chicas. No, yo hay comportamientos, y me refiero a comportamientos dentro de los jóvenes que me cuesta trabajo entender, ¿no? Que no entiendo. Actitudes, a veces violentas, ¿eh? Pero fijaros, yo creo que las veo en chicos y las veo en chicas también, ¿no? Yo creo que ese sería el tema de otro libro, ¿no? Bueno, Alfredo, pasamos al... Alfredo, sí. Perdona, es que va a tocar el timbre ya y creo que ya va a llegar a su fin. Se nos ha hecho muy cortito. Sí. Agradecerte de todo corazón esta oportunidad, Alfredo, que nos has brindado a todos. Es un placer escucharte como siempre y yo creo que, aunque sea a través de las ondas, ha merecido mucho la pena escucharte. Así que, un aplauso con la gente.